Muchos de los que estamos aquí venimos con la esperanza de estar que 15 días vamos a estar allí y pues ya, vamos a... ¿Y cuánta gente duerme aquí? Mis dos hijos y yo. ¿Dos? O sea, que tres personas. Todos ellos viven en carpa. Es que si vas o no vas a pasar. Una de las razones por la que quiere cruzar es porque su hijo es autista. Really looks like an effusion. By U.S. policy, this child should be able. Absolutely. Espera poder cruzar hoy. On the other side of the United States, we're about to reach that line right here. These children are disabled. These are your diagnoses. What does it mean for them if they get turned away? It means we're going to try again. No ando por aquí, por estos lugares donde nos sentábamos. Ahí me acuerdo, de este cuando nos sentábamos. Algún día, mi amor, primero Dios, vamos a estar juntos otra vez. ¿Cómo fue para ti la experiencia dentro del campamento? Tal vez nunca olvide porque es difícil. I've got people living 5 and 10 in a tent. If someone gets sick, they all get sick. El camino de recorrido hasta aquí es bien peligroso. Y si hasta aquí llegamos, pues creo que lo demás es lo más sencillo. Where we're standing right now, or really from anywhere in the United States, you would almost never know that there's a humanitarian crisis happening in plain sight, right behind me. On the banks of the Rio Grande, across the river from Brownsville, Texas, thousands of migrants have been forced to seek refuge in a sprawling tent city while they wait to get into the U.S. For decades, U.S. law has allowed people to seek asylum at ports of entry along its southern border, and to stay within the U.S. while those cases are pending. That changed in January 2019. Over a year ago, the Trump administration enacted MPP, which is also known as the Remain in Mexico policy. Now, under that policy, there are thousands of refugees that are escaping very violent and dangerous situations from Central America and other countries that are now being forced to remain in Mexico before they can seek asylum in the United States. The policy has left thousands of asylum seekers stuck in dangerous cities along the Mexican border while they wait for their court dates in the U.S. And both the Mexican government and international organizations are scrambling to provide resources to a vulnerable population that lacks access to basic provisions like clean water and adequate health care. This didn't exist before September. This was a soccer field. Is this a humanitarian crisis? Yes. What we're experiencing right now? We do the best with what we have here. We have limited resources here. We have limited diagnostics here. Si yo no le pongo gas allí, eso le va a causar una infección, porque eso es piel expuesta. Si ella agarra una bacteria ahí, va a terminar perdiendo la pierna. Entonces va a ser peor. Te digo, no sé qué fuera de la vida de muchos de los pacientes si la clínica no estuviera aquí. Entonces, si la clínica no estuviera aquí, pues créeme que fuera muy distinto para ellos. Muy, muy distinto. Ningún ser humano debería vivir así, más que la mayoría de la población que está dentro de este campamento son niños. Cada persona siempre viene con no mínimos de uno o dos niños. Entonces, pues estas son condiciones propicias, obvio, para que los niños se enfermen. ¿Hay algo como doctor que te da miedo ahora mismo? O sea... Sí, que se pudiera dar un brote, una epidemia o algo aquí adentro. ¿Eso es posible? Eso, o sea, dadas las condiciones. Las condiciones puede pasar. La misma forma en la que ellos cocinan sus alimentos, ese humo que desprende, pues hace que los niños se enfermen de las vías respiratorias. Las mismas condiciones en las que van al baño, pues hace que eso también cree enfermedades, ya sea bacterianas. Este polvo, cada vez que va del aire, todo ese polvo, pues hace que constantemente los niños estén los parásitos, las infecciones de estomacales. Y si llueve, se enloda. Todo esto aquí adentro se enloda total. Y eso puede desencadenar, pues, una epidemia aquí adentro en el campamento o así. Incluso con que la clínica está bien equipada y demás, pues no podría afrontar esa situación. No son condiciones para nadie. Siempre yo le lavo las manos para que las tenga bien limpias para cualquier bacteria. Todo
todo lo que cocinamos, algunos compran una cosa, otros compran otra. O sea, que se ayudan sí, entre nos todos. Ayudamos, ¿no? Entre todos. Arroz, frijol y café. Sí. Con eso se vive. Sí, así. ¿Te gusta la comida que te hace tu mami? A veces no le cae. ¿Aquí? Ah, muy bien. Y aquí es donde dormimos, aquí es donde pasamos toda la noche. ¿Y este es el papel higiénico que tienen para el baño? El jabón. ¿Realmente viven de esto? Sí, nos regalan también. A veces peleamos el puesto porque yo duermo siempre en la orilla por protección. Yo los pongo al rincón y ellos no quieren dormir allá. O sea, que usted les protege aquí, sí. Duerma aquí. Sí, me acuesto aquí y yo también. Es su casa, esto se ha convertido en su casa. Esta es mi casa. Aquí tenemos, todo lo que tenemos es esto. Es suyo. Sí. Ustedes estaban siendo perseguidos por la Mara en su casa en Honduras, sí, ¿no? Sí. Primero en un departamento y ahora en el otro. Aquí está la puerta, como la abrieron. O sea, que la Mara destrozó la puerta para poder entrar en la casa. Sí. Me hubiera trasladado a otro departamento, pero siempre lo encuentran a uno. Para ellos no hay escondite, uh-huh. Seguro. Siempre me hubieran encontrado. Uh-huh. Tengo 5 meses de estar aquí. Las personas que andan con su esposo, ellas se han de sentir protegidas, pero yo que no lo conocí. ¿Usted está sola? Sí, estoy sola. No tenemos a quién pedirle ayuda. Y hay mucho temor, porque ese nylon no nos protege, nos protege de la lluvia, uh-huh. Pero no nos protege de un ataque de alguien. Y estuvimos a punto de presenciar un asesinato al frente de mi carpa. Solo escuchamos porque no tenemos protección. En la noche no estamos solos. ¿Y este es su hijo? Este es Alan. ¿Qué tal, Alan? Él es Alan. ¿Cuántos años tiene Alan? 10. 10 años ya. Sí. Él es Alan y está sufriendo mucho aquí. Uh-huh. Hemos pasado luchas, pruebas fuertes. ¿Cuántas veces ha intentado cruzar con su hijo a Estados Unidos? 6 veces. 6 veces. Una de las razones por la que quiere cruzar es porque su hijo es autista. Él es autista y tiene una bacteria en el estómago. Que si yo no le doy sus medicamentos, él corre peligro de desarrollar cáncer. Entonces, eso me tiene a mí mal. Su hijo tiene un riesgo médico. Muy serio. Sí, yo fui de un médico, él me hizo los exámenes y todo y me dijo tiene activa la bacteria. No la puedo, es que él tiene medicamentos y yo no los puedo dar. No tiene medicamentos. Yo quiero trabajar, yo quiero darle a mi hijo para verlo grande, yo quiero verlo hombre. Tenemos miedo de que nos vayan a enfermar de algo, que les vaya a pasar algo. Tengo la fe de que si vamos otra vez. ¿Sus hijos quiénes son, señor? ¿Ellos 4? Sí, es que uno, mi varón, le están quitando el pelo a ellos. Ok, ¿y lo va a vacunar a ellos 4? Ok. 4 y 6. Cuando los pacientes conmigo nos acercan solamente como el médico. Y a veces como para que tú lo orientes y lo guíes en todo este proceso migratorio que es bien complejo, bien difícil. Y pues ellos ven en nosotros pues una ayuda, alguien que... A veces ellos me preguntan, ay, ¿de qué lado de Estados Unidos tú vienes? Yo no soy americano, soy migrante, igual que tú, estaba en esta situación, porque eres migrante igual que ellos. O sea, que esto se ha convertido en su casa fuera de Cuba. Sí, sí. 5 personas viven aquí. Sí, pero a veces vivimos 7, 8. Apaga la música. Está bañando, Ron. A la onda de La Habana, por eso te decía que el clásico balcón, esta pequeña vista que tienes cuando estamos aquí, pues te hace un poco acordarte de la isla, de lo lejos que estás, pues. Ya. Vamos para la clásica azotea. Aquí vas a ver evidencias de que se vive. De que el cubano vive todos los días. El cubano nunca pierde las esperanzas de que las cosas van a mejorar, de que vas a llegar, de que lo vas a conseguir. Porque todos los que viven aquí están con el mismo objetivo. Todos quieren llegar. ¿Cuál es ese objetivo? Todos quieren llegar a Estados Unidos. Todos quieren llegar a Estados Unidos. Todos vienen de una forma u otra huyendo de la isla por diferentes características ya. O por diferentes situaciones de la vida, pero todos vienen hacia Estados Unidos. Nosotros ya no podemos ejercer más la medicina dentro de Cuba.
Y si regresamos, pues obvio, solo de hecho de exponer la misión ya es suficiente como para que te encierren y no vuelvan a saber nada de ti. Esa humanitaria en Venezuela, que no es más que una forma de intercambiar fuerza de trabajo bruta por petróleo. Todo el fraude y todas las cosas que tienes que convivir en Venezuela. Y pues allí nada, ahí tienes que hacer una serie de cosas que a veces no todos compartimos. Y todas esas situaciones nos decepcionaron. En Cuba la ley no existe estandarizada. No es que si tú hiciste algo yo te voy a mandar con una orden de aprehensión en tu contra, no. En Cuba es de que entran, te tumban la puerta, te montan en un carro, te desaparecen y no pasa nada. ¿Tienen sí, una hija? Sí, tenemos niños. ¿Y de dónde están? ¿En Cuba? Se quedaron en Cuba. Este viaje es muy peligroso para traer. Muchos se los roban en el camino, los asaltan, los atracan, los violan, los matan, los secuestran. El camino de recorrido hasta aquí es bien peligroso. Llevo en la clínica desde octubre. Es una manera de mantenerme fuera de mi situación. Mira, dos chupetas verdes. Pues es la niña más fuerte y más valiente que hay aquí en el campamento. Porque ahorita no hay una, como te expliqué, no hay una ventaja para nadie. Y todos saben que esta política pues ha endurecido un poco la migración hacia Estados Unidos. Okay. Yeah. Let's see if we can look at the atria. I think you just had it for like a second. You're doing so good. We're trying to see if there's. He has a. Does he have an infusion? Really looks like an effusion. Oh, it does. There's an AST right These there. Are the two atrium, yes. Left and right, and there's a hole between the two. So that and I agree. I think there might be a small VST there. Yeah. All right, we got it. We had some chronically ill children. We've been trying to get across the border because they shouldn't be under this migrant protection protocol. Are we talking about life or death situations? Yeah. This is the way MPP is written. They are not supposed to be in Here. These camps. Well, we're going on the bridge again, so we could use all the help we can get. We have four children with severe disabilities, and we need to move them, and I've been denied twice. So when you walk up to the border and you present a children with a very severe condition, they will turn them away. Oh, they make us wait for a couple hours first. Yeah. Aliens in the following categories are not amenable to MPP. Aliens in special circumstances, known physical / mental health issues. We're telling them, here we have all sorts of reports done by specialists from the United States saying these children cannot be here. This is our big push. We're gonna give them one chance more. We're about to go to the turnstiles to cross over the bridge. Okay. You then walk across the bridge and there's actually like a little line, Mexican soil, American soil. Yeah. And we wait there. There's four total. There's four total. These are children, and they're children with special needs, and they're children that are the most vulnerable. What are you feeling right now? I'm gonna do my best. I'm going to try and get them safe. Officer, thank you so much for coming out and talking to us. Yeah, she's done a lot of the medical stuff, so I'll let her describe Roger to you. Yeah. Okay. So Roger has Down syndrome. He also has severe microcephaly, meaning a very, very, very small brain. So I'm telling you, that's what I'm telling you. What process are we in? Are we just waiting now? Yes. Mm-hmm. Met with the supervisor, we've presented our paperwork. We've informed him of the conditions of the children that are here, and now we're just waiting for a decision. How long does that waiting period take? Often hours. Okay. I took it to my chain of command. Your request was considered, but it's being denied at this time. Well, you can't tell me who it was, so we can at least like, talk to them, maybe write them a letter? Yeah, you can. But who am I writing to? You can research that information at www.cbp.gov. But how are we able to research it if you won't tell us? Yeah, I mean, which level? I'm just trying to get which level. It's above our point. That's all I can. And the reason for the denial?
I cannot really discuss specific cases. Well, yes. What I'm understanding is I'm going to get nothing. I mean, nothing. These children are disabled. These are your guidelines. So this is a reversal of these field guidelines then? Is that what Laredo is doing? I have to leave, but you got our response. Is there anything else you would like for me to convey before I leave? I am disappointed, but I guess I'm we will have confused. To deal with this. I'm just really confused. So, yeah. Thank you all very much. Thank you for your time. I wish you well. Muchos de los que estamos aquí, yo y mi esposa y muchos de los que están en el edificio, solamente veníamos con la esperanza de estar que 15 días vamos a estar allí y pues ya, vamos a... Y ahora tienes la incertidumbre, como todos los que están acá, de que si vas o no vas a pasar. Y si no pasas, ¿qué va a pasar contigo? Aquí este lugar es el que ha tomado las personas, los padres de familia y las madres de familia cuando decidimos mandar a nuestros hijos. ¿Usted ha mandado algún hijo? Ya mandé al mayor que andaba. Sí, me lo enseña. Sí. ¿Cuántos años tiene su hijo? 15. O sea, que cruzó con 15 años. Sí, y él decidió cruzar porque él ya no quiso estar sufriendo más aquí. Y aquí nos bañamos muchas veces desde que venimos. A estar viendo para el otro lado y él se me enfermó mucho. Y cuando él ya no soportó, él mejor se fue. Decidí no volver ni a bañarme ni a lavar a este lugar. Aquí el video con mi esposo. Ahí es donde él va nadando. Llegué allí primero. Y cuando lo miré cruzar el río, que llegó al otro lado y lo miré subir a la calle. Desde que lo miré que llegó allá, yo sentí que ya no lo iba a ver en persona. Y a veces lloro de no tenerlo a mi lado, pero él me dice, mamá, va a estar bien. Eso para uno de madre es mucho ver que sus hijos tienen un plato de comida y que duermen bien. Bueno, siempre hay alguien que es como súper antipático. Sí. Los bullies, le llaman siempre. Bueno, que no son bullies, pero solo se van y no le hablan a nadie. Sí, son como súper... Siempre hay esa persona en la escuela. Vi unas imágenes que me enseñó tu mamá de cuando cruzaste el río. Oh, sí. ¿Tenías miedo en ese momento o qué estabas pensando? Bueno, llegar al otro lado. Uh-huh. Que ahí no era miedo, sino que estaba como alegre ya que estaba pasando. Pero también me sentía triste porque estaba dejando a mi familia atrás. Gracias a mi mamá pude llegar aquí yo. Uh-huh. Porque yo me enfermé bastante en México. Uh-huh. Y sin ella no creo que pueda, lo hubiera logrado también. Aquí en esta casa, ¿con quién vives? Con mi tía. ¿Tu tía ya estaba aquí? Sí. Alegre porque la había volvido a ver a ella de hace 10 años y como reencuentro. Cuando lo fui a recoger al aeropuerto, yo no lo podía creer porque estaba muy grande ya. Sí, estaba bien grande. Wow. Por lo menos yo cuando me vine tenía 18 años. Y él apenas 15. No es fácil. Sí, es lo que le dije, ¿no? Que aunque tiene 15 años, que ha vivido las experiencias que muchos adultos ni siquiera han vivido en su vida. Sí. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Estamos bien, amor. Ahorita vamos a la clase. Que Juan Luis se me desapareció y ahorita anda Alan buscándolo porque no sabemos para dónde agarró. Ah, como siempre. Que usted esté bien, yo me libro. Que usted esté sufriendo bien. Hola, Erwin. Hola. Y tu mamá sigue en Matamoros, tus hermanos siguen en Matamoros. ¿Qué crees que va a pasar con ellos? Pues espero que pasen ellos también. Porque solo yo estar aquí y ellos
tengan que estar allá también. Pensé en llevarme a mi hermanito, pero él dijo que no quería. Y ya no quería estar ahí ya. Estaba cansado. Ya no aguantaba ya. Extrañamos, hijo, te extraño. Igual, mamá, la quiero. Yo ando por aquí, por estos lugares donde nos sentábamos, ahí me acuerdo, de este cuando nos sentábamos ahí. Ya. Algún día, mi amor, primero Dios, vamos a estar juntos otra vez. Ojalá. Hay una posibilidad, ¿no?, de que tu mamá no pueda entrar a este país, ¿no? Hay una posibilidad de que la rechacen. Si eso pasa, ¿qué crees que harías tú? Voy a hacer lo posible para mejorar yo en este país. Para poderla ayudar a ella ya. Pues me centro que tengo que terminar mi escuela para poder ser alguien aquí. Me lo he repetido bastante. Ahora que estás en Estados Unidos, ¿qué está pasando con tu caso legal? Bueno, tengo que ir a cortes y ellos van a decidir qué va a pasar. ¿Alguna vez pierdes la esperanza? No. Siempre tengo esperanza. ¿Igual que tu mamá? Sí. De ella creo que tengo eso, porque siempre es positiva. Mañana te vamos a cantar nosotros. Es el cumpleaños de ella. Sí. Hola. Ah, feliz cumpleaños. Mañana, el 29. Cada 4 años cumpleaños, por eso no es. ¿Cuántos cumple? Mejor que no, ni nos lo diga. Felicidades, entonces. Feliz cumpleaños, mamá. No estoy llorando, tranquilo, aquí ya. Felicítela, ella está feliz. Feliz cumpleaños. Hay una ideología presente en Estados Unidos de que todos los inmigrantes que están aquí son iguales, ¿no? Hay una idea de que algunos son criminales, algunos son violadores, de que no merecen estar en Estados Unidos. Aquí estoy. Ni soy violador, ni soy criminal, ni nada. Ya, no mires la aguja, ¿ves? No mires la aguja. No mires, no la mires. No la mires la aguja. No todos los migrantes, pues, como decía mi esposa, son malos. ¿En cuál te quieres vacunar? ¿En cuál está más fuerte, ves? Ah, sí. Está fuerte, los dos están fuertes, mira. ¿Ves? Está fuerte. No digo porque sea médico, sino los hay pintores, los hay abogados, uh-huh. Los hay arquitectos, los hay ingenieros, que todos son personas de bien, todos son personas leídas, todos son personas estudiadas, todos son personas que van a Estados Unidos a sumar, no van a restar, no van a hacer carga. Debe ser extremadamente frustrante ustedes estar aquí y estar parados enfrente de la bandera americana, ¿no? Estar súper cerca, pero también muy lejos, ¿no? Causa impotencia, tristeza y dolor. Nosotros queremos estar allá.